¿Dónde me voy a tener que ir poniendo los guantes? ¿Los tienes aquí o qué? No, los tuyos están. Ahí tú también. You and I will never be apart. Joder, aquí no se puede hacer el arco, tío. Hasta abajo. My ¿por? Entrar más adelante, dices. Que pues está jodido también el siguiente paso. Uf. Pues sí que está jodido. ¿Qué quieres? ¿Que continuemos por el cauce? Sí. Lo que me decías de descolgarme de espaldas. Ay. Esto no va a ser muy digno. ¿Cuánto me queda? Me suelto. Ah, aquí hay un apoyo para el pie. Si bajas como yo, te guío. Te doy un par de apoyos para los pies que no había visto yo. Es más, te puedes apoyar en mí. Alarga las piernas, Javi, alarga las piernas. Vale, espera. Tienes aquí un apoyo un poco más arriba, sí, para el pie derecho. No. Es más arriba. Vale, pues nada, te ayudo aquí. Te puedes ir soltando el pie derecho un poco a la derecha. El pie derecho un poco a la derecha y tienes apoyo un poco más abajo. Un poco más hacia el... Ahí, eso es. Vale. Poza enguarrada, yo creo que se puede esquivar por acá. Sí, por aquí hay paso. Este es bueno, acá. Ahora la cuestión es si seguir para adelante por aquí. Yo creo que sí, ¿no? Con esos árboles ahí va a ser mejor hacer efectos a ratanás. Uf, las piedras no están todas bien agarradas, ¿eh? Alguna te va a dar apoyo un poco traidor. Sí, aquí zigzagueando no hay problema. Incluso se podría hacer así también. Que creo que es mejor. Por ahí está más fácil. Bueno, lo del que está más fácil, por aquí lo parece, por allí lo parecía. Pero el más difícil no va a estar. Hombre, también podríamos hacer el lateral del barranco de la Cueva del Cabrito y hacer todo el descenso por el lateral y nos ahorramos en meternos ahí en... Le podemos poner nombre, ¿eh? Le podemos poner el barranco de los... Yo, ¿no? Cabrón.
Aquí Javi. Ah, mira, hay instalación. Aquí hay casi. Bueno, 8 metros sí que hay. 7. Posiblemente 12, viene marcado este. Yo no veo. Yo no veo 12. ¿Tú o yo? Está en sacada esa. Pues sácame el arnés. Saca la cuerda y. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aguas fetidas? Sí, agua fetida. Ya. Estaba pensando en eso. Que mires a ver si hay instalación para lo siguiente, es de estrepe o tienes que tirar de la misma cuerda. ¿Guarro? ¿Por qué dice que está guarro? Porque es sencillo y está un poco flojo, pero. Me tienes que ayudar a apretar el arnés, tío. No puedo andar yo haciendo rappeles y rappeles con el arnés chungo. Ahora que aquí abajo la cosa está seca. Espera, vas en doble y suave, Sí, me vas a ir. Suave, ya acabo. No me tires sin avisar porque. Si no la liamos. Hay que pillarlo recién llovido, tío. Después de una buena tormenta, tampoco exagerada, pero que tampoco como para que no podamos salir de los estrechos, pero sí una que haya lavado esto bien. ¿Qué? Trepando. Y ahí, ah bueno, tiras para allá. Sí, coges algún canto de lo que hay, sí. Echas el culo abajo. Con la mochila en la espalda no es tan cómodo el tema, pero bueno. Sí, que se queda fijo. Recibido. Okay. Ya voy.
que te doy la tiro por ahí por tu costado. Recibido. Sí, sí. O sea, que espero que haya... Ah, mira, hay una instalación aquí. A tu altura, 2 metros más allá. A la altura de tus ojos, 2 metros a tu izquierda. Pon la cuerda por si acaso, porque igual te puedes encontrar que ahí se ensancha y ya no puedes hacer oposición. Por bajar al principio se puede, pero deja la cuerda instalada, pásatela por un mosquetón y sí. Sí. Sí, vete tirando, y la suelto de acá. Era para igualarla, más que nada. Vale, pues nada. Me sacas toda y me das la otra puntita. Ok. ¿Quieres que me la saque toda aquí? Le tengo que quitar el arnés, tío, para sacármela. Javi, ¿quieres que me la saque entera aquí? Vale, no, buen día. Has dicho sácala entera, tío, has dicho. Joder, Javi, lo has dicho tú, tío. Que si tienes frío ya te calentaré de otros modos, pero quitarme el arnés ahora, joder, sería la putada. Javi, la otra punta. Tengo la botella de agua. ¡Es mía, mi tesoro! Javi, aquí destella la luz roja en mi cámara. Sí. Vale. Aquí la mochila para terminar de fundirse. Si ya están hechas polvo. Te veo en dificultades. No. Tienes que pasar la mochila para que te cuelgue ya, pero... ¿Has mirado la alerta de terremotos de hoy? El otro día, ¿dónde fue? Sí. Sí.
¿Qué tal? ¿El agua está más limpita ahí abajo? Sí, espera, vale. Sí, vale, va perfecto. ¿Llegan las dos puntas? Hombre, tenía que haber una cueva, ¿no? Para que lo llamaran la cueva del cabrito. Hombre, en esta categoría, querrás decir. Entonces, ¿te gustan más las panovelas o el gorgonchón? Ya, pero bueno, estamos hablando de la misma categoría. Estamos hablando de laminadores en... tan evidente, sí. Vale. I'll give my land, no, my heart, no, my hand to you with all my heart. Aquí ha sonado algo, no sé si se me está saliendo el arnés. Si es así, mis últimas palabras son: Javi, te quiero. Super guay, ¿eh? Este barranco está de la hostia, tío, guau. Si no, han escogido la piedra más gorda. Han dicho, aquí esta piedra tiene que aguantar. Me parece que las de más arriba no se han fiado mucho. Mira, esta estaría interesante también. Esta de aquí es bastante interesante para hacer la instalación en ella. Sí, parece bien agarrada. Pie más atrás, perpendicular, que está patinoso. Javi, esto en oposición, tío, si somos de Bilbao, la hostia. Sí, con más agua o con una colchoneta hinchable ahí abajo. Pero para eso habría que excavar la poza, tío. La verdad es que tampoco sería complicado, ¿eh? Te traes una pala, una azada y te haces ahí una poza que se queda en espera de aguas limpias. Parece que es todo piedra suelta, así que...
Sí, colgando. Los cánones no sé, pero la razón pura y dura lo manda. Y no hablo de Kant. ¿Y para eso has descolgado toda la puta cuerda? Si se ve desde aquí. Y luego nada, parece que llegamos a una zona de apertura y a una sala y de momento yo creo que no avanzamos. Vale, entonces quieren sacar. Todos a la vez. Esta es la sala de los aburridos. ¿Vale? Lo llamaremos así, la sala de los aburridos, ¿te parece? O la sala del arte aburrido. Chorrera de plantas. Hombre, es que el resto es arte aburrido. Me parece que aquí han venido grupos grandes, ¿eh? En plan expedición. Empresa. Han dicho, ¡hala, venga! Ahora vete para allá y cáscatela un poquito para entretenerte. Hombre, donde más hay es en el lateral del Vero donde desemboca el Chimiachas. Ahí sí que hay un cúmulo de mojones de esos. Sí, y tenerlo de recurso para cuando no puedes hacer otros, pero no por la salida del estrecho, sí. Y el gorgonzola. Ni en gran número tampoco, como tú dijiste. a una colega mía le dio la angustia allí y se puso a llorar y todo.
Y tenía experiencia, ¿eh? Además, ella era la que me propuso la urbanización y proponía los barrancos de Guara que no habíamos hecho y que nos interesaba hacer. Se estudiaba los libros, tío, con unas ganas, la chica, y luego llega el gorgonchón y le da la casqueta. Y el formiga, donde me dio la francesa, no tiene problema. Bueno, más de uno. Y luego están ahí, también en el partido. Hay muertes en todas partes. El gorgonchón está perdiendo, ¿eh? Está perdiendo mucho, ¿eh? Últimamente no muere nadie. Habrá que quitarle la categoría o al menos los carteles. A ver si... Pues dos tortas. Bueno, estos son los pasos de oposición. Que también se puede ir por el fondo, ¿eh? De todos modos, me parece que la chaqueta de aquí no se me va a mojar. En estas cosas, desde luego, no. Mira, aquí hay un poquito más de profundidad. Ay. Reaccionando bien. Correspondiendo. Lo que pasa en el mundo de las chicas también, que no tiene que ver nada una morena con la rubia siguiente. Otras te embarazan y viven a la costa de ti el resto de la vida. Otras te dan gusto y alegrías. Otras te quieren y lo demuestran sobradamente. Pero bueno, básicamente son lo mismo, ¿no? Los cañones y las chicas. Meterte en sitios estrechos y húmedos. Los cañones no llevan ninguna hoy y los coñones llevan una. Ah, qué bonito, te estoy filmando aquí, tío, yo en una posición de piernas y tú en una posición de arco. Esta parte del vídeo supongo que no será tan fácil de ver. Ocurrirá lo del meneo eso
que me decías. Mejor que no se vea, porque los comentarios de las dos perlas que he echado, la de. Ya cortaré lo que hay que contar. La de Cono, la de una temporadita, ese vídeo, promocionarlo. Te lo mandas a Emma Kunder. Bueno, hay que hacer dos versiones. Versión machista y versión feminista. Corte de memorias de dobladora, que dobla a Mel Gibson. Y de todos los modos ya sabes lo que dijo aquel. Que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen. Que al final la propaganda muchas veces te la hacen quienes se ponen a atacarte. Con eso de jodernos el puente de Azcoitia, pues quizás es quien más propaganda nos va a hacer, porque esto va a salir en medios. Y a una mujer que yo sé se le va a arrepentir de haber montado la historia. Lo que hacen unas horas de reposo, ¿eh? Yo ayer te habría jurado que no hacía nada hoy. Tal como terminamos, pero... ¿Dónde bajaste vos? Allí a Alberguela, allí tiene la tía un ordenador. Ah, allí en el mismo esto, ¿no? En el mismo albergue. Bueno, parece que aquí se angosta. Se angosta y profundiza. A quitar la mochila antes de que sea demasiado tarde. ¿Vas a ir en oposición? ¿Vas a ir en oposición? Sí, posiblemente. Pues vete por delante de mí, así grabo algo. La mochila yo voy porque tú, por si acaso, me la colgaría. Porque... si en una de esas tienes que descender con la mochila puesta, o te caes incluso con la mochila puesta ahí. ¿Vas a tirarla? Venga.
¿Estás cansado? ¿Toca colocarse la chaquetilla o no? ¿No toca colocarse la chaquetilla? ¿Me dijiste que los estrechos los habías hecho? ¿El bacel? No. ¿No los has hecho tampoco? Otro más. Debe ser uno como los de cojones. No sé, a mí me gustó. Se puede hacer con el inserso, te quiero decir que es un paseo, pero es bonito. Y sacas saltos por aquí y por allá. ¿Sí? Sí. Te vas a los laterales donde se ensancha, que son muchos, y te sacas unos saltitos. A mí me gustó, de verdad. En plan tranqui, sobre todo, eso, si has tenido una jornada muy, muy jodida. Y empalmábamos, ¿no? Se merece la pena conocerlos. Y luego tienes mogollón de ramificaciones. Afluentes, que tienen su cosa. Puedes meterte a visitar algunos. Y hacer oposiciones y así. Sí, remontar un poquito las afluentes. Y te encuentras con formaciones y está bonito. Te parece que sobra, ¿no? Aunque se salta mucho desde abajo, ¿eh? Javi, recupera. ¡Epa! Que no ponga la mano en medio. Sí, pero es que si no, se achicaba. Si me quería mojar. Tira la mochila antes, acaso. Ok. Si no, igual, como llevas eso suelto, no vaya a ser que te vaya a escurrir por ahí.
¿Quieres bajar? Pie izquierdo, tenías un apoyo atrás y tienes un talón, es perfecto aquí para el izquierdo, para el derecho, un talón aquí muy bueno. Ahí vamos con el bolsito tocando de un lado. No te lo pongas, tío. Viene el estrecho. No te lo pongas. Yo que tú no me lo pondría de los brazos, ¿eh? Ahí te viene estrecho enseguida. Esto no me hace ilusión. Nos empieza a pegar el sol. Gusano, eres un gusano, tío.
Ey, este tiene profundidad. Ya. Yo me voy. Yo me meto, chaval. Atento a los saltes. Limpiar el pelo está, pero está de buena. Hombre, te he tirado la mochila para que la fuera sacando y que se desaguara. A resentirte. Javi, ¿esto pasa ya? Sí. Vale. Es un señal de que todavía tiene batería y que tiene capacidad. Gusano. Sí, el Marcés. Ah, sí. Eso es. Está al fondo ya. A ver si es así. ¿Qué estimación de tiempo de descenso había? Joder. Ya, bueno. Aquí cada uno con su capacidad, el grupo que veniera y etcétera.
barranco puede ser un buen entrenamiento antes de atreverte a meter a nadie en el borbollón. Si lo tuvieras, también podrías usar los pies, como yo. Que la bota no está muy bien tampoco, ¿no? A eso me refiero. Son parte de la bota, ¿no? Yo me voy a mojar. ¿Y la última cómo es? ¿La última cómo es? ¿Qué sabes sobre la última parte? La última parte es como la primera más o menos. Es un poco más que barranco. Esta parte que estamos haciendo ahora está agobiando. Pues yo no me hubiera agobiado. Ya, no. Es donde quería. Pensaba que iba a ser mucho más oposición. Más rato ahí tirando de brazos, de piernas, de todo. Uy, uy, uy. Uy, 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 ese baile. Si lo fuera. ¿Cómo lo ves el fondo? A ver, te estoy preguntando si puedo ir por el fondo. Ok.
arriba, una rana, tío, un sapo. Enorme. Bueno, bien grande, vamos. Enorme, enorme, tampoco diría. Venga, danos una lección de arco en oposición, o oposición en arco. Lo estás haciendo muy bien, tío. ¿Te conocías esa? Semenap. Y ahora que llega el momento, chupémosla más adentro. Lo estás haciendo muy bien. Poza, poza limpia, mira, mira. Aquí me mojo hasta la cabeza, chavales. Que me vaya refrescando. Y empieza a notar calor con el sol de frente. Javi, pilla. Bastante atrás, ¿eh? No te queda a la altura de la cadera, sino un poco más atrás. ¿Con instalación? Mochila, ¿eh? Te la paso luego, sí. Así que sí, eso estoy diciendo. ¡Epa! No es mi caso. A ver, mochila. Javi, mochila. No ha sido queriendo, pero me he mojado hasta arriba, tío. Y bienvenido sea. ¿Dónde queda la bizanda? Dirección. Se pasa por un pueblo precisamente, que es un turístico, porque tiene una torre
Este hay que evitarlo en agostaje, tío. Ya. Esta poza es profunda, ¿no? Sí, parece. En agostaje esto tiene que ser... Uf, pestulento. Te ibas de frente, tío. Que te ibas de frente al muro de las lamentaciones. Tío, un duro, un mal paso y... Y a sacar tu papelito ahí. No, esto se puede pasar en la posición todo entero, tío. Sigue. Yo voy perfecto, tío, sin brazos. Como el chiste ese de una mujer que estaba buscando. Un hombre que no la pegara. Un hombre que no se escapara de casa. Y un hombre que la haría en el sexo fuera bueno. Tiene un mogollón de candidatos, ¿sabes? ¿Ah? Y todos tenían algún fallo. Y de repente, un día llaman al timbre, sale. Tío, hay que dejar una alfombra sin piernas y sin brazos. Solo polla. Y él dice, yo soy tu hombre. Y dice, pero ¿cómo vas a ser mi hombre? Y dice, vamos a ver, pegarte no te voy a pegar porque no tengo brazos. Escaparme tampoco porque no tengo piernas. Y me dice, ya, pero el tema del sexo, dice, ¿cómo te crees que llama al timbre? Hostia, muy bueno ese. Habías comentado que solo quedaban un par de arancelés, deberían de quedar. No tires, tío, no tires, que se rompe. ¿Y si lo bajo en oposición esto qué? ¿Eh? ¿Y si lo bajo en oposición qué? No, tío, es demasiada anchura. Ah, foto. Sí, ahora cuando baje apuntaré hacia arriba. ¿Y está el cabrito? ¿Pero está el cabrito? Eso era una hembra. Pues que no sueles ver bons. Uy.
tanto que Caracol, tío.